Nuestro amigo Ferdi viene a jugar. Toca la guitarra y Ferdi. Ya está con nosotros, Ferdi siempre está feliz. Feliz. Baila entre las hojas, ríe sin parar. Ferdi es una hormiga tan sensacional. Llena de amigos, Ferdi siempre está feliz. Feliz. En su hermoso país siempre podrá sentir que la música es bella y te hará sonreír. Hoy presentamos En el campamento de las hormigas coloradas. Es un mundo mágico lleno de amor. Ferdi, nuestro amigo, viene a buscarte a ti. Llegó y ya está aquí. Ferdi. Tienes nada de esto. Si pudiera, me agregaría un par de caballos de fuerza. Voy a tener que lavarte la cara porque tienes la cara muy sucia. Atrévete, estoy lo suficientemente limpio. Yo sé por qué los caballitos de heno le temen tanto al agua. ¿Sí? Tienen miedo de resfriarse, sí. Te daré las maravillosas gotitas del Dr. Richard. Con ellas hasta el heno deja de crecer, te lo aseguro. Ven aquí. Conseguiré un veneno contra las garrapatas, tontito. Vuelve a hacer eso y lo lamentarás, te lo aseguro, amigo. No. Bien, limpiemos tu remolacha, entonces. ¿Remolacha? El gordito se sorprenderá. Es para reír, un caballo que tiene alas. No me impresionas para nada, amigo. ¿No sabes que provengo de una familia especial? Vaya, tuviste que tomar un baño a la fuerza. Aunque fueras nieto del mismísimo Tarzán, me da igual. Tendrás tu merecido. ¡Ven aquí, Bocota! ¡Hasta mis alas se asustan cuando sale Mohamed Ali a pelear! ¡Así es! ¡Ay, nuestro torpito no puede quedarse tranquilo! ¡Siempre se mete con animales más grandes que él! ¡Torpi, has visto tantas películas de cowboys y no sabes cómo arreglártelas con un caballo! ¡Sí! Lo sé, mi amigo Tom Mix solía decir, compañero, mantén tu boca cerrada si no quieres meterte en problemas. ¿Pero nunca te dijo que ofendes a un caballo si le dices que tiene una remolacha como nariz? Hay algo que es cierto, el caballito es bastante molesto. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ferdi! ¡Ferdi! ¡Estamos en peligro! ¡Socorro! ¡Es demasiado para mí! Sí, sí, no solo para ti. Querido amigo, me preocupas. Estás tan desesperado como un caracol que perdió su casita. Estarás como yo cuando te enteres. Imagínate, la zarzamora telegrafó de una noticia realmente terrible. Las hormigas coloradas jóvenes armaron su campamento en el Valle Blanco. ¿Puedes creerlo? Ni siquiera en la guerra de los 7 años contra las cucarachas se arriesgaron a ingresar a nuestro territorio. De seguro tienen en mente algo terrible. Ah, terrible, me siento mal. En la película Aventuras en el Río Grande, los indios primero armaron su campamento. ¡Historias! He investigado en el calendario del siglo. Las hormigas coloradas siempre traen problemas. Peor que un cambio de gobierno. No mejorará si nos quedamos aquí quejándonos. Hagamos algo. Debemos averiguar qué es lo que piensan hacer.
Soy un averiguador profesional. Soy el hombre indicado para eso. Además, fui el mejor amigo del cacique Calcetín Húmedo. Al lado mío, Medias de Cuero es un pobre huerfanito. Además, fui padrino de Alce Brillante. Lo conoce de la televisión. Aprendí todo del cine. Lo importante es que cada uno conozca su tarea. Tú, hambrientito, te ocuparás de los alimentos. Encuentra algo para comer. Tú, Grillín, serás nuestro oficial de comunicaciones. El caballito se queda en casa y vigila el campamento. Husmeador irá a la vanguardia y seguirá las huellas y vigilará. ¿Qué les parece, eh? ¿Puedo preguntar qué es lo que haré yo, gran jefe? Bien, para ti aún debo pensar algo. Deberás ocuparte de cuidar el espacio aéreo. Podrías hacer eso, ¿no? Caballeros, lo principal es la disciplina. Exijo obediencia. Tengo la responsabilidad y no deben olvidar eso. Como bien decían en el antiguo oeste, alguien debe ocuparse de hacerlo. ¿Qué les parece, eh? ¡Toda la tropa! ¡Marche! ¡Vamos! ¿Ah? El viejo soldado. Estoy ansioso por ver qué saldrá mal. No por nada lo llaman Torpito. ¿Qué tenemos aquí? No será de gran utilidad. Como si alguien lo hubiese puesto para nosotros. ¿Quién molesta? La semana pasada dije que no quería visitas sin previo aviso. Ah, eres tú, Torpito. No me sorprende. Eres como un elefante en una tienda de objetos de porcelana. Por algo te llaman Torpito. Bien, ya que me molestan tan temprano, quiero saber por qué andan tan misteriosamente por el campo. Así que comiencen a contar. Tengo prohibido hablar. Mis compañeros tampoco te contarán nada. Hemos hecho la gran promesa de los exploradores. ¿Qué tonterías dices? ¿Olvidas que Arañula es nuestra amiga? Debes contarle qué es lo que nos hemos propuesto. Tal vez quiera acompañarnos. Nos podría ayudar, ¿sí? Es lo que justo iba a decir. Acércate, Arañula. Hasta los árboles tienen oídos, ven. ¡Oh, maravilloso! ¿Qué es todo este jaleo? ¿Es que estoy en el cielo? ¿Qué tropa tan extraña? ¿O acaso se perdieron? ¿Quieren saborear un poco de néctar? Les vendría bien. Soy tan pequeño y tengo un corazón tan puro. Mi botella está llena. Esto es muy sabroso. Los amo a todos. Me gustaría saber quién le vende el néctar al pequeño abejorro. ¿Es contra la ley de protección al menor? ¡Parece que se va a caer del tallo! ¡No falta mucho! La, 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 la. ¡Me siento tan libre! ¡El mundo es colorido! ¡Tan colorido! ¡Todo es tan florido, tan lindo y sonriente! ¡Los abejorros ríen entre dientes! ¡No! ¡Deja de revolotear! ¡Yo revoloteo! ¡Protéjanse! ¡Ah, son hermosos! ¡Denme un beso, lloraré! ¡Agresión! ¡Eso fue un ataque disimulado hacia mí! ¿Qué clase de amigos son? ¡Dejan que este monstruo del bosque me agreda! ¡Todos quieren quitarme del camino, ¿no es cierto? Sí, han puesto a su agente secreto, el abejorro, en tu contra. Es el hermanastro del conocido Gato 007.
silencio, la situación se pondrá peligrosa. ¡Vamos! ¡Silencio absoluto! ¡No queremos perder la misión! ¡Silencio, eh! ¡Vamos! De muy mala manera. ¡Ay, qué sorprendente! ¡El campamento de los monstruos! ¡Oh, miren! ¡Voy a escapar narices rojas! ¿Qué haremos ahora? Debemos averiguar qué es lo que quieren, si se trata tan solo de un paseo de niños exploradores o si es con el fin de saquear nuestro bosque. ¿Paseo de aventuras? ¡Desean nuestros eucaliptos! ¡Ya se comieron todas las hojas de su bosque! Arañula tiene razón. Debemos enviar un espía experto para que se acerque lo más posible al campamento y descubra qué es lo que buscan. ¡Yo soy el experto! ¡No eres un tonto! ¡No eres astuto! ¡Eres demasiado ruidoso! No hagan tanto ruido que los tendremos encima en cualquier momento. Tengo una idea. Están allí, al pie del árbol, al lado del campamento. Nuestro espía se subirá al árbol. Desde allí no se le escapará nada. Debería partir de inmediato. A esta hora aún duerme todo el campamento. Todo siempre tiene razón. Cada minuto es precioso. Mis queridos amigos, me marcho de inmediato. Un segundo, amigo. Esto es injusto. Deberíamos darle una oportunidad a Torpito. Tal vez sea verdad que es un experto. ¡Quítate de mi camino, infeliz! Una decisión muy acertada. Soy la persona indicada para el trabajo. Bien, tal vez nos equivocamos y estemos siendo injustos contigo, pero ¿cómo piensas llegar hasta allí con un comentario audaz? ¡Tontón, ya te he explicado que fui ayudante del cacique Toro Sentado! ¡Oigan! Mi amigo Napoleón decía... ¿Qué decía? Las cosas pequeñas para otros. Yo resolveré los asuntos importantes. De los detalles ocúpense ustedes. Ferdi, eres mi ayudante personal. Necesito silencio porque debo pensar con claridad. ¿Qué hubiera hecho mi amigo el cacique Café Frío en esta situación? Como suele decirse, el jefe se mide por el rendimiento de sus empleados, de manera que demostrémosle cuán astutos somos. Primero debemos decidir cómo nuestro espía cruzará el río sin mojarse. No me mires así, yo no lo sé. ¿Y ustedes tienen alguna idea? Ya que la posibilidad de nadar no se contempla, solo nos queda el truco indio de la cuerda. Atamos a un árbol una cuerda y el espía cruza el otro. ¿Dónde encontraremos una cuerda tan larga? Lo siento, pero el problema me sobrepasa. Déjenme pensar. ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Deja eso! ¡No! Presten atención. Es interesante. Sí, no es más que eso. Está claro como el agua. ¡Maravilloso! ¡No, no! Esto no es agradable. ¿No quieres ayudarnos? De manera que debemos asustarte un poco y tú le temes a las víboras, ¿verdad? Oh, mucho. Se me pone triple y hasta cuádruple piel de gallina. ¡Ay, madrecita! Vamos a él. ¡No, por los mil rebollitos! Aún no es suficiente, sigue así, no te canses. ¡Es cierto, funciona! ¡Miren, muchachos, miren! Es de buena calidad, muy resistente. Ay, ay. Ay. Son unos 10 metros más y lo habrás logrado. Me esfuerzo por hilar y nadie me agradece. Bien, creo que es tiempo de que ustedes también hagan su trabajo. Adelante. ¿Sí? Dígame, ¿cómo va ese trabajo sin mi ayuda, eh? Un momento. Creo que tenemos suficiente. Ya puedes descansar, Arañula. ¡Ay! Gracias a Dios, ya era tiempo. ¡Toca a la izquierda! ¡Toca a la derecha! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Oh, muy bien! ¡La obra casi está terminada! ¡Bien! ¡Solo un par de minutos y pondremos en funcionamiento nuestra ballesta!
sé cómo llamaremos a nuestro emprendimiento. Le diremos Operación Guillermo Tell. Jefecito, Guillermo Tell te espera. No lo dejen ir, allí voy. ¿Cómo qué? ¿Dónde está la visita? No veo a nadie. Estás frente a él, te presento a Guillermo Tell. Con él cruzaremos el río. Es magnífico todo lo que has aprendido conmigo. Estoy muy orgulloso de mí. ¿Eh? Veamos si mi invento funciona. No tensen tanto el arco, muchachos. ¡Vamos! ¡Ya lo estás haciendo lo suficiente! ¡Todos a la vez! ¡Vamos! 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 ¡Más prisa! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí pueden! Vaya, vaya. Torpito se interpuso en el camino una vez más. Le hizo honor a su nombre. No sé qué es lo que quieren. Dijo que era un gran espía. Finalmente tiene la oportunidad de demostrar todo lo que aprendió junto al cacique Pepino Amargo. Y eso es lo que hizo. Despiértalos. Deben levantarse. Sí, señor. ¡Es horrible! Ese es el sonido para convocar a los jabalíes, no para despertar a los camaradas. Quiero oír la señal correcta de inmediato. Esto es cada vez peor. Sigue así, deberás pelar patatas en la cocina durante 8 semanas. A pan y agua, ¿entiendes? Al que madruga, Dios lo ayuda. Oh, ¿qué grito es ese? La señal es prepararse, nos atacan. No me extraña, solo sabe tocar la armónica. Estoy harto de sus bromas, son un montón de debiluchos. Vayan a lavarse al arroyo ahora. Sí, señor. Otra vez hay que lavarse, maldición, qué poco saludable. Bobby es un puerco, solo se baña en Navidad, ¿sabían? Tampoco le gusta cepillarse los dientes, su boca huele horrible, no me gustaría dormir junto a él. Oh, jefe, no lo va a creer, pero Charlie se niega a levantarse, ese perezoso aún sigue durmiendo. ¿Ah, sí? ¡Bien, acérquense todos a mí ahora! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí señor! Presentar, ¿qué ocurre? ¡Aquí estoy! Veo que hay uno solo que no está en la fila, tendré que ser más severo, síganme. ¡Echen agua! ¡Buena puntería! Todo una vez más, pero esta vez con más puntería. ¡Oh, socorro! ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, mi espíritu! ¡Ábreselo de inmediato! ¡Es un espía! ¡Un intruso! ¡Debo subir! ¡Hay que bajarlo! A los espías le hacen un juicio corto. Nunca me creerán que fue un accidente. ¡Te bajaremos de la una ciruela madura! ¡Ya que justo! ¡Todos los otros salvajes harían algo así! ¡Les preferiría a ellos! ¡Por favor! ¡Deténganse! ¡Falta! ¡Ya va a caer! ¡Ya va a caer! ¡No podrás escapar! ¡Vamos, vamos! ¡Agárrala! ¡Ella! ¡Agárrala! ¡Bien! ¡Les daré lo que pidan! ¡Ríndete! ¿Qué haremos con este horrible cara de tubérculo? ¿Se les ocurre alguna idea? Lo mejor es que trabaje para nosotros. Que hache leña, que ordene las carpas, que lave, por supuesto. Y podrá traer las maderitas si el maestro no acierta alguna vez. Lo entrenaremos como un perro de casa. Sí, y acarrear las mochilas pesadas. ¡Basta ya! Ya son suficientes tonterías. Como castigo haremos un poco de ejercicio y pensarán de otra manera. ¡Adelante, march! No quiero aprender a ladrar. Tampoco quiero tender las camas ni echar la madera. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Mientras las hormigas coloradas hacen sus ejercicios, Ferdy y sus amigos piensan cómo liberar al pobre Torpito. No quieren dejarlo librado a su suerte. No lo merece. Sin embargo, Grillín piensa que una pequeña lección no le vendría nada mal.
Tiene que ocurrírseles algo pronto, ya que, como todos saben, con las hormigas coloradas no se juega. Mientras deliberan, llega una ayuda casual. El pequeño abejorro ha descubierto al gordo Torpito y promete buscar refuerzos. Esta vez, el problema de Torpito es más grande. Y ninguna de sus historias le sirve para solucionarlo. Nadie ha sobrevivido aún al poste de martirio de las hormigas coloradas. Sin embargo, cuando el dolor se hace más insoportable, la ayuda se encuentra muy cerca. El abejorro le mostró el camino a Ferdi y él, valiente, se arriesga a ingresar en el campamento enemigo. Tranquilo, Torpito, ya estoy aquí, he venido a rescatarte. ¿Habla solo? ¿Qué fue ese ruido extraño? ¡No vuelvas a mover ni un solo músculo! ¡Impertinente! ¡Ya se te pasará! ¡Shh! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡El espía se ha liberado y ha huido! ¡Alarma! ¡Es que lo atrape! ¡No deberá bañarse por una semana! ¡Corra tras él! ¡Corra! ¡Atrápeme por la semana! Frente a nosotros hay un profundo barranco. Detrás un motín. Si no sucede un milagro, sabemos el motín. ¡Entréguennos al espía, si no, aténganse a las consecuencias! Un buen consejo no alcanzaría. Ferdi y sus amigos están en serias dificultades. De seguro terminarán atados al poste de los martirios. Estoy harto de bromas. El que no quiere oír deberá sentir. ¡Yo no quiero sentir nada! ¡Al ataque! ¡Qué malvado! ¿Qué significa este ruido? ¿Por qué molestan a mis amigos? Este intruso se ha infiltrado en nuestro campamento para espiar. ¿Cómo que para espiar? Torpito cayó por equivocación al campamento de las hormigas coloradas. Bien, los ayudaré, amigos. Vayan tranquilos. No les harán nada. ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Se cae el jefe! Yo no lucho con dragones. Muchas gracias, amiga lombriz. Nada. Nos has ayudado mucho. Escucha, lombriz, cuando regresemos a casa te propondré para un cargo en el gobierno. ¡Tonterías! No necesito algo así. Cuídense de las hormigas coloradas, son rencorosas. En el último minuto fueron salvados. Sin embargo, frente a ellos se extiende un bosque grande y desconocido. Arañola toma el mando y Torpito, que aún siente el miedo en el cuerpo, no se opone por primera vez. Intuye que los esperan muchas aventuras antes de llegar al hogar.